En calma transcurría una masiva protesta que tuvo lugar por las principales vías de San José de Costa Rica contra el eventual acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional que contenía más impuestos. Pero horas después, algunos supuestos manifestantes comenzaron a lanzar piedras, palos y pedazos de concreto a la policía, que respondió a su vez con gases lacrimógenos, todo esto muy cerca a la Casa Presidencial. El resultado, 28 civiles detenidos y 11 policías heridos, uno de ellos Milton Alvarado, quien entregó su versión de los hechos. Nos acercamos a calmarlas y a tratar de que dejaran de empujar y quitar las vallas. Entonces ahí había personal policial que estaba sosteniendo las vallas. Y en el momento en el que estaba yo tratando de calmar a algunos que estaban queriendo agarrar las vallas y jalarlas, ¿verdad? Habían otras personas tratando de calmar y en ese momento pues me golpearon con un palo en la cabeza. Entre tanto, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, responsabilizó de lo ocurrido al presidente del país, Carlos Alvarado. Alvarado ha envenenado el civilismo de la fuerza pública tica. La represión, la sangre derramada de costarricenses, policías, de costarricenses, manifestantes, tiene un único responsable, Carlos Alvarado Quesada. Las protestas en Costa Rica continúan, pese a que el pasado 4 de octubre, Alvarado anunció que retiraba de la discusión la propuesta al FMI. El mandatario indicó este domingo que a partir del próximo 17 de octubre comenzará una mesa de diálogo multisectorial para buscar soluciones a los problemas económicos y fiscales del país.